Hola, ¿qué tal mi gente? Muy buenas noches. Bienvenidos a una transmisión más aquí por su página favorita Extremo Paranormal y su canal de YouTube favorito Sergio BG Oficial. Gracias, gracias a toda nuestra gente que se va conectando el día de hoy. En verdad, muchísimas, muchísimas gracias, amigos. Pues el día de hoy estoy en un lugar muy épico, muy emblemático. La verdad, me encuentro cerca de un pueblito llamado El Murciélago, o un ranchito, como le quieran llamar, que se llama El Murciélago. Entonces, pues cerca de este lugar, amigos, colgaron a una bruja hace muchísimo, muchísimo tiempo. Ahorita les voy a decir por qué colgaron a esta mujer, por qué colgaron a esta bruja, ya que se dice que pues esta bruja, amigos, a los bebés recién nacidos de los ranchos, dicen que se los llevaban para hacer rituales, para hacer muchas, muchas maldades, amigos, muy súper feas. Entonces, se dice que una vez, pues la gente estaba muy enfadada, muy molesta, de que siguiera pasando esto, se decidieron atrapar a esta mujer que hacía tanto daño. Decidieron un día atraparla, amigos, y que creen que sí la pudieron tumbar, amigos. La atraparon, la colgaron en un árbol, y se dice que cuando la bruja estaba pues ya muerta, colgada en el árbol, le prendieron pues ahora sí que gasolina alrededor para quemarla, y la quemaron junto al árbol, con todo y árbol la quemaron, amigos. Eso es lo que se cuenta de este lugar. Voy a ver si puedo llegar al árbol. En realidad no sé exactamente dónde esté este árbol, dónde se encuentre este árbol. Simplemente pues me dijeron que por aquí cerquitas, amigos. Así que espero que se puedan quedar hasta el final de esta transmisión. Estamos completamente en vivo. También está haciendo pues así que mucho viento, amigos. Díganme cómo se escucha el audio, si no se escucha mucho viento, y pues díganme cómo se mira la imagen también, que es súper importante que me digan cómo se mira y cómo se escucha, amigos. Así que pues vamos a reventarla el día de hoy, vamos a compartir. Me dijeron que tuviera cuidado, me dijeron que tuviera mucho cuidado, ya que pues el día de hoy tienen fiesta en el rancho. Entonces pues hay mucha gente que ahorita anda tomando, anda pisteando, andan con los amigos. Entonces debo de tener cuidado con vehículos, con rocas que anden por aquí cerca, de que no me vayan a querer hacer algo. O a lo mejor su intención no es hacerme algo, pero pues me voy a espantar si miro una troca aquí en este camino. Entonces debo de tener mucho cuidado. Igual si ustedes escuchan algo extraño que yo no escuche aquí en este lugar, por favor háganmelo saber de cualquier manera aquí en los comentarios. Y pues bueno, bienvenidos sean todos a esta exploración en vivo. Espero que se puedan quedar hasta el final de esta transmisión. También por ahí recuerden que nos pueden ayudar a compartir, a distribuir esta exploración, amigos. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue? ¿Qué fue eso? Sería un silbido. Escuché como un silbido, amigos. Ay, Dios. ¿Qué sería eso? Buenas. Uy. No, voy a tener cuidado. Buenas. Escuché que habló gente. Oigan. ¿Hay alguien ahí? Güey, no te pases de lanza. Hola, buenas noches. Ay, Diosito santo, tengo que tener cuidado, mi gente. Oigan,
Así es, mi gente, vengo solo. Ya saben que yo casi nunca vengo acompañado. Uy, uy. Oye, buenas noches. Uy, Dios. De este lado, de este lado. Se dice que esta bruja, amigos, se llevaba a los recién nacidos de la ranchería cercas. Entonces, pues ya se imaginarán lo que hacían esta bruja. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay! ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Pareciera un silbido, ¿eh? Pareciera un... Oye. ¡Buenas! ¡Ay, Diosito! ¡Diosito santo! ¡Ay, padre mío! Recuerden ayudarme a compartir, chicos. También la gente que nos pueda ayudar con sus estrellitas, se los agradeceré mucho. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¡Hola, buenas noches! ¿Hay alguien aquí conmigo? Oigan, oigan, oigan. Aquí se escucha algo. Oigan, aquí cerquita se está algo. ¡Buenas! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¿Qué es? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, amigos? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, arriba, ay, arriba, ay, arriba! ¡Hola! ¡Buenas noches! ¡Estoy explorando! ¿Quién eres? ¿Qué es eso? Ay, güey. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Un caballo? ¿Un caballo? No mames, no mames. ¿Escucharon el caballo? ¿Escucharon el caballo? ¡Buenas! ¿Anda alguien aquí del rancho? Oigan, eso era un caballo, eso era un caballo. Eso era un caballo. ¡Buenas noches, pariente! ¡Ando grabando! ¿Qué es eso de allá? ¿Qué es eso de allá? Miren, amigos, miren, miren, miren. Esa es la que estaba acá. Esa es la que estaba acá. Oye, mujer, buenas noches. ¿Quién eres? No vengo a hacer nada malo. ¿La miran? ¡Oye! A ver, vamos para allá, vamos para allá. Uy, otro lamento, otro lamento. A ver, vamos, vamos, vamos. ¿Escuchan? ¿Escuchan eso? ¡Buenas! Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. No la voy a dejar ir, no la voy a dejar ir. ¿La miran, chicos? Ahí va. Creo que por ahí pasó. Caballo. El caballo. A ver, vamos para acá arriba, vamos para acá arriba. Es una mujer. ¡Buenas! ¡Señora! ¡La conozco! ¿Quién es usted, oiga? ¿La puedo conocer? ¿Mandé? No le entiendo, perdón. A ver si por aquí anda. Creo que por aquí anda, amigos. Creo que por aquí anda, ¿eh? Debo tener cuidado. Oigan. ¿Qué es eso? ¡Buenas noches! ¡Ay, Dios! ¿Qué es?
¡Ay, güey! ¿Qué es eso? ¡Oye! ¿Escuchan? Caballo. ¡Uy, güey, uy, güey, güey! Un caballo, amigos, un caballo. ¡Buenas! ¡Pariente! ¡Uy, güey, güey! Señora, ¿quién es usted? Oiga. Oigan, 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 amigos. A ver, a ver, a ver. ¿Escuchan? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Buenas noches. ¿Quién es usted, oiga? ¿Quién es? ¡Ay! Dios mío. ¿Quién es usted? ¿Quién es usted, oiga? Soy explorador, soy de aquí del rancho. Acaba, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Mírela. Ahí va, ahí va, ahí va. Buenas noches, señora. ¿Con quién viene usted? ¿Con quién viene usted? ¿Con quién? No le entiendo, oiga. A ver, a ver, a ver, a ver. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va. No le entiendo. Solamente ando grabando. Ando grabando, oiga. Mírenla, chicos, mírenla. No sé. Mírenla. Oye, ¿pero qué es lo que te pasa? Mírenla, mírenla. ¿Por qué se esconde? No le voy a hacer daño. Yo no le vengo a hacer daño. Mírenla, allí está escondida, amigos. Caballo. El caballo. ¿Escuchan al caballo? ¿Qué? Ahí está, mírenla, 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 mírenla. Pero estoy escuchando un caballo, chicos. ¡Buenas noches, pariente! Ay, es que no me contestan. Ahí está escondida, miren. Ahí está escondida. ¿La miran? Está ahí escondida, justo atrás de ese arbusto. Ya sé que estás ahí, no te escondas. Ya sé que estás ahí. Ya sé que eres tú. ¿Qué buscas? Ahí está, justo atrás de ese arbusto, chicos. Uy, 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 uy. Oigan. ¿Cómo te llamas? Mírenla. No sé si escucharon ustedes el caballo, mi gente. No sé si ustedes escucharon el caballo. ¿Quién eres? Hey. Ahí abajo, ahí abajo, ahí abajo. Es que se escucha un caballo grande, ¿eh? O sea, se escucha trotar el caballo. Miren, ahí está atrás, amigos. Oigan. También se escucha música. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey, ay, güey, ay, güey! ¡Ay, güey, el tiro, el tiro, el tiro! ¡Mírela! ¡Mírela, mírela, mírela, mírela! ¿Qué quiere hacer? ¿Qué quieres hacer? Oigan, ¿qué es lo que quiere hacer? ¿Qué es lo que quiere hacer? ¿Qué es lo que quiere hacer? ¡Mírela! ¡Mírela! ¿Qué es lo que quieres hacer, oye? A ver, a ver, a ver, a ver. Tengo que checar porque para allá me escucho un caballo, ¿eh? Estoy escuchando un caballo. A ver, por aquí. Ay, Diosito santo. ¿Por qué no se puede ni bajar bien? A ver. ¡Por favor! ¿Quién eres? ¡Déjame! ¡No te estoy haciendo nada! ¡No te estoy molestando! Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, amigos. Ahí va. Ahí va arriba, miren, ahí va para arriba otra vez. Ahí va para arriba de nuevo. ¿Qué es lo que haces? Ahí está.
Oigan, oigan, ¿cómo le hace? ¿Cómo le hace? Cuidado, 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 cuidado. Caballo, caballo. El caballo de aquel lado. Hey, ahí está, mírenla. ¿La miran? ¿Qué es lo que busca, señora? Usted viene con el del caballo. Oigan. Oigan, se escucha otra. Otra bruja. Mírenla, mírenla. Está ahí atrás de esa cosa, amigos. Está ahí atrás. 1, 2, 3 por la brujita. Uy, uy. 1, 2, 3 por ti. Ya te encontré. ¿Qué quieres? ¿Qué es lo que buscas? Mírala, mírala, mírala. Uy, no mames, no mames, no mames. Ah, me andaba tronchando el pie. Ay, híjole. A ver, no la voy a dejar ir. No la voy a dejar ir, amigos. Aquí anda atrás, aquí anda atrás. En YouTube estamos como Sergio BG Oficial. Sergio BG Oficial en YouTube. En vivo. Ahí anda atrás, ahí anda atrás. Mírenla. ¿Me quieres asustar, verdad? Uy, uy. ¿Escucharon la otra? Anda alguien más allá, amigos. Anda alguien de aquel lado. ¿Qué buscan? Y ahí está, mírenla. ¿Miran eso? Miren eso. ¿Quién eres tú? Ay, Dios. La checan. La están mirando de aquí, amigos. ¿Qué es lo que quieres? Oigan. Ahí de acá abajo, acá abajo, acá abajo. Miren ahí. Ahí hay fuego, ahí hay fuego. ¿Miraron ahí? Era una bola de fuego, amigos. Era una bola de fuego. ¿Qué buscas tú? ¿Qué es lo que quieres? Ahí está arriba, ahí está arriba. Ahí está arriba. ¿Qué haces ahí? Oigan, oigan. Se está moviendo, miren, se mueve. Escuchen, son varias, Se está escuchando música también. ¿Y a dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va esta puca? A ver, vamos a seguir. Ahí, ahí va. Ahí va, por ahí va, miren. La checan, la miran. A ver, voy para allá. Voy a ir para allá. ¿De dónde vienes? ¿Vienes de algún rancho? A ver, vamos para allá, vamos para allá. Uy. ¿Vienes de algún rancho? ¡Mande! Mírenla. No la entiendo. ¡No te entiendo! Mírenla, mírenla. Ahí está enfrente. Chequen. No sé cómo te llamas, ¿quién eres? La tengo enfrente de mí, la tengo enfrente de mí. A ver. Uy. ¡Ey! ¿Qué quieres? ¿Qué es lo que ocupas? Oigan, 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 oigan. Con eso no me vas a ahuyentar. Yo sé qué es lo que quieres. Que me vaya de aquí. Eso es lo que quieres, ¿verdad? Oiga, oiga, oiga. Eso es lo que quiere. ¿Por qué no me das tu nombre? ¿Quién eres? Mírenla, mírenla. ¿Para quién trabajas? ¡Lárgate de aquí! ¡No me voy a ir! ¡Que te vayas! Cuidado, cuidado. ¡Me estás haciendo enojar! Yo no te estoy haciendo daño. No te estoy ni haciendo nada. ¡No te salvará nadie! Te quiero conocer, brujita. ¡Nadie! Te quiero conocer. Te quiero conocer, quiero hacer amigos. ¡No soy maldita! ¿Tú eres maldita? ¡Sí! Yo también. Eres una impostora. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Tú no eres nadie. Oigan.
esa voz, se me hace conocida. Se me hace conocida la voz. Oigan. Oigan. ¿Escuchan? Uy, uy. A ver, compartan por favor, amigos. Compartan. A ver, era alguien más, era otra bruja. Era otra bruja, mírenla. Miren a esta, mírenla. ¿La checan? No sé, pero la otra voz se me hizo conocida de la otra bruja. No sé quién sea, amigos. Miren. Ay, Diosito. Ay, Dios. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres tú? No sé, no te conozco. No te conozco. No mames. Ay, güey. No manches. A mi alrededor. ¿Quién eres tú? Yo no te conozco, oye. Ahí, 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 ahí. Mírenla. Mírenla. Ahí está, ¿la miran? ¿La están mirando? Escuchen lo que grita. ¿Quién es, amigos? ¿Quién es? ¿Escuchan eso? Buenas, ¿quién eres? Hablaré con ustedes. ¿Quién eres? Ay, Diosito santo. Ahí está atrás, amigos. Ahí se encuentra atrás, mírenla. Se está tapando. ¿De quién te escondes? ¿De quién te escondes? Yo no sé quién eres tú. ¡No me acuerdo de la greñuda! Oye. Yo soy la greñuda. ¿Me estás albureando? Me ha venido a quedarme. Mírenla, mírenla. Mi gente, es que yo escuché como la voz de la brujita María, la brujita que nos ayuda. La brujita que nos ayuda. Oigan. ¿Qué es eso? Se está escuchando mucho la música. ¿Escuchan, amigos? Se está escuchando demasiado la música. Oigan, se escucha más cerca. Se escuchan más cerca. Oigan. ¡Ay, güey! ¿Qué es esto que está acá? ¿Qué es esto que está acá? ¡Ey, güey! ¡Acá! 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 ¡Ey! ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Ay, Dios santo! ¡Acá se escucha! ¡Ay, güey! ¿Dónde estaba cayendo? ¡No mames! Perdónenme, perdónenme. ¡Acá! ¿Escucharon? ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¿Qué era eso, amigos? ¿Qué era eso? ¡Ay, padre mío! Yo invoco a la brujita María, a don Miguel, a la brujita Laura, para que sean presentes esta noche. Les doy de mi energía para que vengan hacia mí y se acerquen. Ahí viene la otra, miren, me viene persiguiendo, amigos. Me viene persiguiendo. Me viene persiguiendo, mírenla. ¿Checan? ¡No me persigas! ¿Qué es lo que buscas? Mírenla. ¡Ay, Dios! ¿Por qué me estás siguiendo? ¡Chequen! ¡Necesito tu ayuda! No sé de qué me hablas. ¡Apodérate de mí! No sé de qué me estás hablando. Yo quiero a la brujita María. ¡Quédate quieta ahí! ¡O no la vas a lamentar! ¡Quédate! ¡No te muevas! ¡No des un paso más! Escuchen. Escuchen eso. Aquí anda. Aquí anda. Eres una bruja miserable. Oigan. Al fin nos vimos las caras.
Sí, yo también escuché el ronchido de un caballo. Sigan compartiendo, por favor. A mí me interesa saber quién eres. Escuchen. Solo sé que andas hablando de mi amigo y de mi niña Laura. Ah, caray. Así dirán. ¿Escuchan? ¿De qué están hablando? Ay, Dios mío, a ver. No miro a María. Oigan. Escucha. Oigan. Ay, no mames. Ay, güey. ¿Qué es eso? De nada sirve que invoques esas ánimas. Oigan. Porque no te ayudarán. Creo que ya la miré. Creo que ya la miré, amigos. Enfrente de mí. Donde tengo la luz roja. Creo que ahí está la brujita María. Dios mío. A ver, compartan. Avísenle a toda la gente con quién estoy, amigos. Oigan. Escuchen. Jesús Enrique Sandoval, te puedes ir, Juanguito, si no te parece, te puedes retirar de aquí de la transmisión. No sé de qué están hablando, gente. La neta, no sé de qué están hablando. ¿Eres tú, brujita María? Uy, uy. Uy, uy. ¿Alguien habló acá? ¿Alguien habló por acá? María, miren. Escuchen. Tú lo sabes que no. Están escuchando, chicos. Creo que ahí está la brujita María. Vamos, arráncame los pelos. ¿Crees que por qué no nos paramos aquí? Tienes derecho a venir a visitar aquí. Dios mío. Miren. Chequen eso, amigos. Chequen ese. Están como discutiendo. No sé por qué. No sé qué pasó. Pero que te bajas de puesto. Igual vas a empezar. Tú sabes que eso no puede ser posible. A mí nadie me puede reemplazar. Yo soy quien soy. Soy María. Escuchen eso. No he venido a quedarme. Te quedarás. Pero revisando y viendo. Porque aquí no harás nada. Y menos a mis conocidos. Ay, ahí está María. Ahí está María. Claro. ¡Lárgate! ¡Lárgate! ¡Uy, güey! ¡Ay, cabrón! ¡Ey, me quiso aventar una piedra! Lo mejor que te calmes. Miren. ¡Calma! ¡Será! Miren. ¡Mejor! ¡Que te calmes! ¡Híncate! Miren. ¡Híncate! ¡Claro que no! ¡Híncate! ¡No me encanta el señor! ¡Mira!
¿Qué te pasa? Mírenla, mírenla, chicos. Ahora te lo ordeno yo. ¡Hazlo, Lucifer! ¡Has podido, maldita! Chicken, chicken. Me tiró una piedra. ¿A dónde van a ver? Las voy a seguir. Por ahí va, amigos, por ahí va. A ver, vamos por allá, vamos por allá. Por favor, compartan, amigos, por favor, compartan. Camina donde te encuentras. ¡Uy, uy! A ver, a ver, vamos, pegamos, pegamos, pegamos. ¡Ay, Dios! ¡Uy, uy! ¿Qué pedo? Camina bien rápido. Ahí van, ahí van, ahí van, ahí van. Vamos para allá. Mírenla. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. No nos dejes caer la tentación. Líbranos y guárdanos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Escuchan. Miren eso, miren eso. ¿Por qué te alejas? Tiene miedo. Escucha. Lama débil. Lama débil. Gracias por venir, Brujita María. Ya extrañaba andar por acá. ¿Ya no habías venido por acá? No. Está muy solo este lugar. Así es. Interrumpa cuando estamos trabajando. Sí, yo sé que no les gusta que los interrumpan. No nos gusta. Escuchan. Sabe que tanta gente. Sí, yo sé, María, yo sé. ¿Y si atrapamos a esta bruja? Es una bruja muy joven. No importa, María. ¡Acércate o tienes miedo! ¡Tienes miedo! ¡Acércate! ¡Acércate si tienes miedo! Será mejor que regresemos a la parte de arriba. ¿Dónde está la parte de arriba, María? Allá. Yo te sigo. Yo te sigo, María. ¿Quién está pidiendo ayuda, María? ¿Quién está pidiendo ayuda? ¿Qué trae? No manches. Oigan. Acércate, mentirosa. Acércate si tienes poder. ¿Para qué huyes? ¡Vamos a dar mi cena! Oigan. Ahora voy a ir con María.
¡Acércate! Voy con María, voy con María. Ay, güey, ¿dónde ganó? Acá está, acá está, acá está. Aquí está María, chicos. Acá hay muchos caminos. Hay mucho camino por acá. ¡Acércate, traidora! No sé qué sea, amigos. ¿Qué es eso que trae María? Invocan ánimas. Gritan. Ok. Gritan de dolor. Ah, ok, 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 María. María, me enteré que... Bueno, yo no me enteré, pero mucha gente me anduvieron diciendo que miraron en otros canales y otras páginas que Don Miguel está muy malo o que falleció Don Miguel y que... Laurita está muy mal. Miguel, mi amigo Miguel, está más fuerte que nunca. No sé quién lo quiera matar o quién lo quiera ver muerto, pero él está bastante bien de salud. Y Laurita, ni se diga. Sí, se escucha música, amigos. Está mucho mejor. Y más que ahora va a ser mamá de nuevo. ¡Ah! ¿Laurita va a ser mamá de nuevo? ¡Claro! ¡Ah, caray! No, pues me da mucha alegría, me da así mucho... Así es que de dónde inventan tantas cosas. Ok, ok. Me da mucho gusto escuchar eso. Claro. Vendrá otro nuevo miembro. Y aquel que primero que tuvo partió de este mundo. Claro, 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 me imagino. Pero llegó la recompensa. Guau, no me esperaba esto, la verdad. No me lo esperaba, Brujita María, que estuviera embarazada de nuevo Laurita. Así es. Pero me da mucho gusto, me da mucho gusto. Así es que de dónde saca esa gente lengua venenosa, que ella está enferma. No sé, mucha gente me decía que habían dicho que había muerto Don Miguel y que Laurita estaba mala. Que lo quiere ver muerto, no sabe ni dónde vive. Claro, me imagino. Ni tú sabes. No. No sé de dónde sacan esa información. No, pues la verdad no, yo no sé ni dónde vives tú, María, ni dónde vive Don Miguel. No sé dónde viven ustedes. Mucha gente se enoja porque dicen que yo no les paso tu dirección o números de celulares, pero pues en realidad nosotros yo los encuentro aquí en el cerro. Estamos en la orilla de un rancho que ni la gente se atreve a ir. A la orilla de un rancho donde la gente no se atreve a ir. Ok, María. Así es que hazme favor y dime, ¿cómo? ¿Cómo? Ella o él están muertos. No sé, no sé, María, pero pues me llegaron rumores de gente que miró, no sé dónde mirarían eso, o dónde miran videos falsos que les dicen mentiras, y pues me dijeron, me estuvieron llegando algunos mensajes. Y me da gusto poderte haber encontrado y que tú aclares todo esto para la gente que está confundida, que confunden a nuestros seguidores. Gracias, gracias por aclarar. El día que mi amiguito esté malo y mi niña Laura, yo te lo diré a ti. Ok, muchas gracias. Nadie, óyelo bien. Nadie conoce a Laura, ni a Miguel. Me imagino. Yo no sé de dónde agarraron eso. Estaba enferma ella. No sé.
molestamos. Tú lo sabes. Sí, yo sé que ustedes a nadie nos molestan. Nos has ofrecido ayuda. Y no te la hemos aceptado. Sí, yo sé que no me han aceptado la ayuda. ¿Y cuándo nos pides bendiciones? Yo sé, María, la verdad. Son gratis. Nosotros no cobramos. Ni pidemos nada. Sí, yo sé, María, que tú siempre nos has ayudado y nos apoyan por todo. Y gracias, gracias en verdad por decirnos esto, porque mucha gente estaba confundida. ¿Y cómo han estado? Me imagino que han estado muy bien, muy alegres. De maravilla. Bastante bien. Me alegra mucho, María, me alegra mucho en verdad. Créeme lo que sí, me alegra demasiado. ¿Y el fraile cómo está? ¿Bien? Así es. Ok, María, me alegra mucho. María, dime. ¿Y dónde está el árbol donde quemaron a una bruja? ¿Tú sabes dónde está? A 2 horas de aquí. ¡Oh, me vine muy lejos! No manches, entonces me confundí. Así es. Ay, Dios mío. Ok. Pensé que era este lugar, María. Es que la gente me dijeron que, pues, hace muchos años quemaron a una bruja aquí por estos lugares y que la quemaron porque se robaba a los bebés de la gente del rancho. Así es. Wow. ¿Y qué andabas haciendo ahorita, María? Vine a dar una vuelta. ¿Viniste a una vuelta? Vengo a ver cómo está mi cueva. ¿La cueva? Pero no he podido llegar. No, la cueva todavía está lejos de aquí. Así es. ¿Viste cuando llegué en bola de lumbre? Sí, miré una bola de fuego. Allí llegué yo. Ah, ok. Me parece súper bien. Se escuchó un grito. Entonces te dijeron que mi amigo estaba mal. Sí, me dijeron que estaba mal, don Miguel, la verdad, y me preocupé mucho. Claro que no. Ay, qué bueno, me alegra saber que está bien, en verdad. Me alegra saber mucho que está bien. Él es auténtico. Y mi Laurita, pues pronto nos dará una hembra. ¿Cuánto tiene? Tiene 3 meses. Anita Pacheco, no, la bruja María no conoce a cualquier bruja, amiga. Yo creo que te equivocaste de página, una disculpa. Gracias, María, la verdad, gracias por darnos toda esta información. Muchísimas gracias, en realidad. Y la brujita que le quemaron la cara la otra vez, que tú ayudaste, ¿cómo está? Si la mirarás, no me vas a creer. ¿Está mejor? Un día la voy a traer. Ah, me parece bien, María. Me parece muy, muy bien que la traigas. Claro. Me parece súper, súper bien. Ay, Dios. María, entonces, ¿tú me puedes acompañar ahorita en la exploración? ¿Hasta dónde? Pues a ver si encontramos a esta bruja. Y la atrapamos. Ok, sígueme. La tengo que tumbar. Sí, la vamos a tumbar. Ay, Dios, por aquí, ¿por dónde será? María me va a acompañar, amigos. Aquí un pedacito. Para ver si...
para ver si encontramos a esta otra pinche bruja que nos quiso joder. Vamos a compartir, amigos. Vamos a compartir, por favor. Que la verdad hoy estamos de mantel largo en que nos esté acompañando la brujita María, amigos. Vamos a darle. ¡Bruja! ¡Gedionda! ¡Acércate! ¡Queremos verte! ¡Acércate! ¡Ven! ¡Acércate a nosotros! Oigan, oigan. Escuchen. Me acuerdo de lo que dices, me quiere ganar la risa. ¿De lo que te platiqué, María? Sí, de lo que dicen de mi amigo. Sí, pues mucha gente es muy, muy mala, chismosa y mentirosa. Que les gusta inventar cosas. A mí me sacó mucho de onda porque yo dije, pues María no me ha dicho nada. Nadie me ha informado que don Miguel está malo. Claro que no. ¡Acércate! Y nosotros no pidimos nada. Sí, así es. Yo sé, María, que ustedes no... Pues no son como cualquier brujo y bruja corrientes. Nosotros que piden dinero. Sabemos curar. No necesitamos que nadie nos ayude. Yo sé, María. ¡Acércate! Ok, María. Ok, María, yo aquí te espero. ¿Tú la vas a traer, María? Claro. No sé, que quizás no me puedes revelar algunas técnicas que tengas tú para encontrarla o moverte más rápido. Y yo respeto eso. La brujita María va a traer a la otra bruja, dice, amigos, que la va a tumbar. Chico, la neta sí ando nervioso y a la vez no, porque ando con la brujita María. Escucha. Oigan. Ahí se escucha. ¿Qué anda gritando María? ¿Escuchan? Amigos, no sé, la neta estoy nervioso. Me dijo que aquí la esperara, pero... ¿Escucharon? Voy a dejar sola a María. Voy a caminar aquí cerquitas. No voy a dejar sola a María. ¿Ha caído? ¿Ha caído? Claro. Ah, caray. Ven. Acércate. ¿Ha caído? No te pases de lanza. No manches. Es una novata. No
te pases de lanza. Ay, güey. ¿Es ella, María? Está inconsciente. Ah, está inconsciente. Iba a volar. Pero con lo que yo recé, cayó. Sí, escuché que estaba rezando, María. Ay, padre mío. Ay, Dios. Andaba cayendo. Esta luz está loca. ¿Qué quieres que hagamos? No sé, no la podemos quemar. Si tú quieres, yo la puedo quemar. No, bueno, yo no es que yo quiera. Simplemente que pues andaba haciendo un mal a mí. ¿No quieres ver cómo las quemo? Ah, pues sí, estaría bien. Pero es una niña apenas. Ah, entonces no, no, no. No tiene caso. Si ella tiene apenas 17 años. Ah, okay, ok. Pero ya hace maldades. ¿Es una bruja? Así es. ¿La puedo ver, María? Claro. Ok, voy a poner otra luz. Lo que pasa es que ya no la encontré esta y está media loca. Nada más que no le vas a poder grabar su rostro. Ok, no, no, no te preocupes, María. Porque la pueden reconocer. Ok. De su tribu. Y le va peor. Ah, ok, ok. Qué bueno que me dices, María. Ok. Mi gente, miren, la tenemos frente a nosotros. Es la bruja que... Camina. Ok, ok, ok. Ella se fracturó. A la madre. Está fracturada. La gente me dice que te diga que le des un escarmiento, pero yo, la verdad, tú me percibes, María, tú sabes que pues yo no soy de corazón malo. Tú lo sabes, yo no soy de un corazón pues muy malo, pero... Es muy hermosa, pero muy mala. Ándale, hermosa, pero muy mala y peligrosa. Mira, María. Wow. Wow, la verdad. Estoy impresionado, María, la verdad. Gracias, gracias por dejarnos vivir pues este momento contigo. No solo conmigo, sino que con todos mis espectadores, con toda la gente que me mira de diferentes lados. Se cayó de ese árbol. Aquí. ¿Se cayó del árbol acá? Ah, ¿nos quería atacar? Así es. Es más fácil atacar por los aires que por el suelo. Ok. Es más fácil atacar por los aires que por el suelo. Entonces ella por eso estaba ahí arriba. Claro. Y cuando tú rezaste la tumbaste y cayó ahí. Cayó aquí de sentonazo. Ah, caray. Y está fracturada de aquí. Ok, ok, ok. No se puede parar. Ay, María. Wow, wow, wow. ¿Y esta bruja es mala, María? Sí. ¿Qué hace, María? Déjame ver si no se lastimó su cara. Ok, María. Oigan, chicos, se escuchó como que alguien más venía caminando acá atrás de mí, ¿eh? Debo de tener muchísimo, muchísimo, muchísimo cuidado porque... De todos modos, aunque esté María, pues debemos de tener mucho cuidado. Debemos de cuidarnos, amigos. Miren, aquí está frente a nosotros. ¿Ella te ha hecho algún mal a ti, María? ¿O ha querido hacerte daño a ti? Aparte de hoy, que nos quiso agredir. Ha querido atacar a Laurita. ¿A Laurita? Sí. Ay, Dios mío. Pero
¿Ella? Laurita. Ah, no, yo sé que Laurita es chingona. Ok, miren. Como ella es joven, le tiene coraje a ella. Claro, me imagino. Me imagino. Porque mi niña es un primor. Me imagino, María. Ay, Dios, está ahí tirada. Y ella trabaja lo malo. Y mi Laurita trabaja lo bueno. Ah, ok, ok. Son en contra. Me imagino, me imagino. Wow, wow, wow. ¿Y esta bruja no sabes cómo se llama, María? Ella se llama... Está en Arizona esta bruja, miren. Está en Arizona y como que muy extraña, miren. Ahí la miran. Se le mira el rostro. Me están revelando su nombre. Ok, María. Miren, amigos. A la madre. Miren. Está como inconsciente, no sé. Pero esta bruja como que le tiene envidia a la bruja Laurita. Se llama Columba. ¿Columba? Sí. Ah, caray, qué extraño nombre. Qué extraño nombre. No creo que haya andado sola, María. Bueno, yo no sé mucho. Bueno, tengo ya un tiempo investigando sobre las brujas, pero pues en sí no soy una persona... pues experta, pero yo tengo entendido que siempre andan solas o siempre andan acompañadas. Perdón, es que tengo miedo, María. Aunque estoy contigo, tú sabes que pues esto es de miedo. Ella. Y estoy muy nervioso. Ahorita están trabajando, pero ella estaba de guardia con otras dos. Pero como este es más diabla, mira, divino. A interrumpir. Y como ella no sabe que estos son mis terrenos, por eso yo llegué de allá. De allá lejos. ¿Viste que cayó la lumbre? Sí, yo miré cuando cayó la bola de fuego, cayó bien rápido. ¿Eras tú, María? Claro. Ay, y entonces ella. Están trabajando allá arriba. Y ella vino a quererte sacar. Ah, ok. Bueno, cuando quería volar. Ajá. Es porque ya la están buscando. Ah, ok, ok. Y yo te digo que mejor será que te retires. Ok, María. Si no, te va a ir a ti peor. Uy, no, 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 no quiero que a mí me vaya peor. ¿Y esta bruja cómo se va a levantar, María? No te preocupes. Ahorita yo la voy a preparar. Ok. Pero no quiero que estés aquí. Porque no tardan en bajar. Pero te pueden hacer daño, María. No te preocupes. Por eso traigo mi vehículo. Sí, pero es peligroso, María. No me gustaría dejarte aquí solo, a sola, perdón. No pasa nada. Al menos... de 5 minutos, ella estará arriba. ¿No puedo quedarme aquí hasta que tú termines? Claro que no, porque no puedo estarte cuidando a ti. Y estará curando a ella. Ok. Ok, María. Está bien, María. Sí, escucho gente como que cantan. Entonces,
será mejor que te retires, porque puede ser peligroso. Ok, María, me voy a retirar. Tú eres una brujita muy sabia y siempre nos has ayudado. Cuando se pueda. Gracias. Cuando no. Aunque quieras. Gracias. Y acuérdate que nosotros no pedimos ayuda. Claro, María, gracias. Ahora me voy a retirar y gracias por haberme permitido, pues... Ya van dos veces. ¿En qué miras que tumbo a las brujas? Sí, María. Creo que la otra vez fue en un arroyo. Sí, María. Ya me quiero hacer brujo yo también, María. Me quiero hacer un nahual. Bueno, esto no es fácil. Yo sé, María, yo sé que no es fácil. Así como tienes amigos, es como todo. Ay. Sí, escuché balazos. Yo tengo muchos enemigos. Como esos que dicen que mi amigo y mi Laurita los considero mis enemigos. Ok, entonces don Miguel no está lastimado de nada, está todo muy bien. Claro. Ok, ese dependiente era el que traía yo. Y mi niña Laura está embarazada de nuevo. María, también pues, ¿te acuerdas el rosario que me regalaste? Claro. Para mi abuelito. Ya se lo entregué y dijo que muchísimas gracias. De nada. También me dijo que si le podías mandar un... Bueno, si conoces algún remedio para... Pues para el asma, ¿verdad? Es que mi abuelito pues sufre de asma, entonces... Me dijo que si sabías algún remedio. Ah, igual si no, pues para la otra. No estoy muy segura. ¿La chamana crees que sepa? La nahuala, perdón. Pero creo que tu abuelo ya recibió un remedio. No recuerdo, María, la verdad, si ya recibió algún remedio. Pregúntale. Ok. Bueno, yo no le he dado ningún remedio. No sé mi mamá. No. Mi mamá a lo mejor sí, pero... Oigan, detonaciones. Esa sagrada señora que es tu madre, creo. Detonaciones. Ahora, te puedes ir. Ok, María. Que hay peligro. Ok, María, ¿le puedes mandar bendiciones a toda la gente que me sigue, María, por favor? Gracias, María. Gracias por mandarle sus bendiciones. Gracias, María. Entonces me voy a retirar porque tú me lo pides y porque pues yo te tengo mucho respeto a ti, María. Y, gracias por haberme ayudado con esta brujita. A lo mejor si no hubieras llegado me hubiera atacado. No te preocupes. Ahorita. Hola, le mando. Ok, María. Me voy a retirar. Gracias, María. Gracias. Me saludas a Miguel y a Laurita, le dices que felicidades. Dale, creo que yo soy el padrino. Chicos, me voy a retirar. Qué bueno que me encontré a María, que andaba por aquí. Es hora de salir, chicos. Sigan compartiendo, por favor. Sigan compartiendo este video en vivo. Tiren paro, chicos. Tiren paro, por favor. Sigan compartiendo lo más que se pueda.
voy a salir con luz azul porque pues es peligroso. De hecho, en las exploraciones deberíamos de traer solamente luz de color, pero para que se mire mejor la imagen, pues ponemos luz blanca. Gracias a todos los que me están acompañando, a todos los que están conectados en vivo. Ahora voy a salir, chicos. Tengo que salir. Está escuchando música más cerca, ¿escuchan? Debo de buscar una bajada. Puede ser peligroso. Oigan. Música. Dejen lluvia de reacciones, por favor, amigos, por favor. Lluvia de reacciones y compartan. Tengo que salir. Gracias a todos los que me apoyan de todo corazón. Les mando muchos, muchos saludos. Les mando un gran abrazo de todo corazón. A todos los que nos están mirando y a los que faltan por mirarnos. Gracias por mirar este video. Chicos, la gente que quiera donar estrellas, por favor, lo pueden hacer también. La gente que le guste apoyarme donando estrellitas, lo pueden hacer, amigos. Ahí apachurren la estrella dorada que les aparece ahí por los comentarios. Y ahí pueden donar estrellas, amigos. Dice, ¿ya está peleando el Canelo? No lo sé, amigos, la verdad, no lo sé. No supe si iba a tener pelea el Canelo el día de hoy. Pero si es así, pues ojalá gane mi chingón. Y le vaya muy bien en su pelea. La verdad. Ojalá que le vaya súper bien. Y entre mexicanos nos apoyamos. Y ojalá que le vaya muy bien al Canelo Álvarez. Ojalá le vaya muy bien y gane esta pelea. Y que siga demostrando que México sigue siendo uno de los países más chingones de todo el mundo en el bots y pues también en muchas otras cosas. Dice, ojo, se ve una luz, Sergio. Gracias. Dice, échale muchas ganas, amigo, tú puedes. Gracias, Verónica. Gracias a todas las personitas que me estuvieron donando por YouTube. Dice, ten cuidado, que Dios te proteja. Gracias, Estela López. Carmen Pérez, gracias. Gladys, gracias hasta Argentina. Claro que sí, ya voy saliendo. Ya estoy saliendo, chicos. Ahora sí que ya estoy más para afuera que para adentro. Berenice Ríos dice, apenas va a empezar, Sergio. No, chula, ya está, terminamos. Ya terminamos esta transmisión, ya vamos de salida. Pero igual la gente que va llegando, ahorita que corte la transmisión, pueden verla desde el principio para que no se la pierdan. Gracias por estar aquí y viva México, viva Juventino Rosas, viva Guanajuato. Así es, amigos. Donde la vida no vale nada. Comienza siempre llorando y así llorando se acaba. México lindo y querido, la vida no vale nada. Ájale. No sé cantar, chicos, pero bueno, muy bonitas canciones que tenemos aquí en México. Me voy a ir retirando, mi gente. Espero que puedan dejar una lluvia de reacciones.
compartan este video, que la verdad me ayudarían mucho si comparten este video. Gracias. A ver, permítanme. JD, muchísimas gracias, amigo, por haber donado. Dios te bendiga, carnalito. Nos vemos el día de mañana. Que tengan una excelente y hermosa noche a todos. De corazón les deseo una linda y excelente noche. Y viva el Canelo, viva el Canelo. Que le eche ganas, que le eche ganas. Etiquétenlo aquí, amigos, en los comentarios, para que vea que tiene el apoyo. Tiene el apoyo el Canelo de toda su gente de aquí de México. Nos vemos y que tengan una excelente y linda noche, amigos. Chao.